Bailar el caballito, este baile me excita, soy el vato machín, me gusta rapear con la del recodo, baby, let's go dance. Soy el vato machín, chin, chin, chin. Come on, little mama. Soy el vato machín, chin, chin, chin. Me fui para los United, empecé en trabajar, pero el baile y las nenas pura vida. That's right. Le dije a la migra, no quiero trabajar, chiquirisi, man, let's be cool. That's right. Me gusta el pelo largo, camisa de rayón, mi bota de serpiente pa' sentirme. Right on. Muévete mamita pa' delante y detrás, soy el vato machín, te voy a gustar. Baila quebradito, little mamacita, que al bailar el caballito este baile me excita. Soy el vato machín, me gusta rapear con la del recodo, baby, let's go dance. Soy el vato machín, chin, 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 chin. Pelamos de norra. Soy el vato machín, chin, chin, chin. Señoras y señores, dado la importancia que reviste este acto, la Super RJ, la ranchera de Mazatlán, con sus siglas de oro 1320 en su radio, presente con sus micrófonos, en justo homenaje que se le brinda en su trayectoria de 55 años en su vida artística, a don Cruz Lizárraga, como maestro y director de la banda regional sinaloense El Recodo, la número uno. También de cuna sinaloense, obedece la presencia de José Ángel Espinosa de Perrusquilla, encargado de presidir este acto. Señoras y señores, lo que sucede en estos momentos es muy difícil de narrar. Pero imagínenlo ustedes en sus casas, en sus comercios, en sus automóviles, se van viajando o en el campo mientras laboran. Dentro de unos momentos vamos a hacer unas preguntas a don Cruz Lizárraga, de manera que no se pierda la oportunidad de esta entrevista. Lo invitan nuestros patrocinadores y la XRJ. Y para que todo esté a tono con la ocasión, vamos a escuchar una pieza a cargo de la banda del Recodo, del maestro Cruz Lizárraga. Queridos amigos, seguimos aquí en un gran ambiente.
Notamos que Don Cruz Lizárraga y los componentes de la banda están viviendo momentos muy emotivos. Vamos a hacer algunas preguntas sobre sus planes inmediatos y futuros. Trataremos de conocer algunas anécdotas sobresalientes de esta trayectoria ya de 54 años de actividades, porque estamos en el año de 1993, celebrando el 55 aniversario de la fundación de esta banda, como ya les habíamos dicho. Nuestros patrocinadores están aquí en la RJ rindiendo este homenaje a la banda líder de México, la que diera sus primeros pasos allá por el año de 1938 en aquella población que se llama El Recodo, a donde mandamos saludos muy especiales para todos, sabedores de que nos están escuchando. ¡Arriba El Recodo, Don Cruz! ¡Arriba El Recodo! ¡Es mi pueblo! ¡Bravo! ¡Eso! ¿Y qué es lo que han hecho últimamente, Don Cruz? Pues muchas giras por toda nuestra República Mexicana y parte del extranjero. Te traje un cafecito, viejo. No, mejor algo fuerte. Escuchar al compa Cruz. Trae recuerdos tequileros. Ajá. Mi compadre Germán Lizárraga me decía que algo de lo que más le impresiona a él es el entusiasmo con el que baila el público cuando ustedes tocan en salones para bailar. Es así, ¿no? Pues sí, efectivamente, así es, porque donde quiera que nos presentamos, en primer lugar, nuestro público responde bailando, alegre, contento. Gracias. Llegó usted a la mera hora, nomás oiga. Don Cruz Lizárraga, a ver, cuéntenos usted una de esas anécdotas sabrosas que han vivido los integrantes de la banda y usted mismo en Estados Unidos, en México, etcétera. A ver. No sería muy difícil de poderles contar todas las anécdotas que hemos tenido dentro de nuestra República Mexicana. Ajá. Y parte del extranjero. Bueno, no nos las cuente todas, pero una por lo menos. Recuerdo, Don Cruz, que una vez me platicó usted que allá en El Recodo, hace muchos años. A descansar porque a la noche los ocupo fresquecitos. ¿Qué hay, compadre? ¿Cómo la está pasando? La estoy pasando bien. Pero los que verdaderamente se están divirtiendo son los compadres. Ah, compa Crucillo nos hizo sudar la gota gorda. ¿Y qué? ¿No le gusta sudar o no le gusta bailar? No, pues ya saben que no he sido muy bueno para la bailada. Pero me presentas a tu amiga y me quiere enseñar, pues que me entré. No es mi amiga, es mi prima. Rosalinda y el señor Fernando Robles. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahí en el rancho del Álamo, cerca de Guanajuato.
vergüenza. Mario Portillo. ¿Y usted qué, toro? ¿A poco se va a quedar toda la tarde recargado aquí en estos fierros? ¡Ándele, a bailar! Pues yo sí quisiera, pero... la mujer está en cuarentena. Y aparte, pues, está amamantando asaijado. ¿Por qué no bailamos, Cruz? Bueno, pues, si usted quiere, pues yo me dejo. ¡Ey, no se raje! Ah, pero con una condición. Primero con la morena y ahorita vengo por las demás. Claro. Ay, yo se las cuido acá. A mi compa Cruz Lizárraga, no hay hembra que no le cuadre. Nomás un favor le pido, déjeme una pa' comadre. ¡Sigue tocando, Cruz Lizárraga! Ya estaba agarrando el modo con la banda. ¡Con esto no quiere bailar! Bájate, Lamberto. Déjale descansar. Al rato le sigues. ¡Viva Fernando Robles! ¡Compadre! ¡Venga! ¡Ay! ¡Compadre, ya le pegaron, compadre! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡A ver, siéntese, compadre! ¡Nomás, agapito! ¡Préstame el paño! ¡Vamos a amarrarlo! ¡Despacio, despacio! ¡Ay! ¡Qué cosa tan! ¡Necesitamos llamárnoslo muy rápido! ¡Vámonos! Samuel, alguien que te ayude a traer una cama, algo en lo que podamos cargarlo. Otro, vaya, avise a Esteban que esté listo con la canoa. ¿Qué le ganas, compadre? No se afloje. Tranquilo, compadre. ¡La cama, rápido! ¡Sáigala! Cuidadito, compadre. Vámonos. Vámonos, rápido. Vámonos. Ay, comadrita, regresa al interior. Capaz que le hace daño la leche al ahijado. No pasa nada. Échale ganas, compadre, échale ganas. Ahí vamos, aquí está Esteban ya. Aquí está bien. ¿Qué más puedo hacer? Vaya con Ángela y tranquilicen a la señora. Agárrenle. Aflójele, aflójele, que se me trota la pierna. No más tantito, compa. A que no salga tanta. Tranquilo, tranquilo, compadre. Ahí la lleva, la lleva. Ni que tuviera tanta sangre. Hay muchas hembras queriendo bailar al compás de la tambora de la banda del recodo. ¡No se me doble, compa Crucillo! ¡Vamos! ¡Vamos, a la canoa! ¡A la lancha, vamos! ¡A la lancha, rápido! ¡Apriétale bien, rápido! ¡Apriétale bien! ¡Déjale! ¡Vamos, pícale, rápido! Ahí la llevamos, compadre. Échele ganas. Vamos.
Cruz Lizárraga pensaría que de esta no saldría vivo. Pero es fuerte, sano y con muchos deseos de vivir. Eso nos anima. Claro que sí. Bueno, pues me voy volando. Hay que avisarle a las mujeres pobrecitas antes de estar que se mueren de pendiente. No exageren su optimismo. Cruz todavía no está fuera de peligro. Pues una cosa sí le aseguro, doctor. Esta no se pela, mi compa. Vaya a descansar un poco, señor Robles. No. De aquí no me muevo. Así que no le busqué. Este animal nos va a dar a ganar mucho dinero, Agapito. ¡Qué bueno! Porque ando queriendo llevar al altar a una morena. A lo mejor amarramos juntos. A mí me gusta la prima. A la prima se le ar... Perdón, ¿cuál prima? La viudita de Guamúchil, no te hagas. Voy a tener que ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿A traerte agua bendita? ¿Y eso? Pues para que no te espante el muerto por ganarle a la viudita. Mira lo que viene ya. ¿Qué hubo? ¿Qué hacen? Pues aquí, poniendo al tiro este gallito. No queremos que deje títere con cabeza. ¿De veras quieren que sea tan villano este pobre animal? Nada de eso, linda. Esto de los gallos es muy raro. Si un gallo mata al otro, dicen que es bueno. Y si el otro se deja matar, dicen que es malo. ¿Cómo la ve? Pues que descabece a varios, para que digan que es bueno. Nos acompañan al palenque. Pero con una condición. Nomás diga cuál. Que nos lleven al baile. Hecho. Ya estuvo que nos bailaron. Pues yo, mi estimada morenita, tendré el placer de machacarles sus gallitos. Ay, ay. Matías. Señor. Nos acompañan a tomar algo en la plaza. Gracias, pero tenemos cosas que hacer antes, para estar a tiempo. ¿A qué horas quieren que pasemos? No, nosotros llegamos ahí al palenque. Pues nos vamos a tener los mejores lugares. Nos vemos después. Hasta luego. El compa Crucillo nos estaba esperando en la cantina. Bueno, pues ni modo. Más vale llegar tarde que no llegar. Él es puntual con muletas. Es que a la cantina hasta gata llega uno y sale peor. Fíjate que hace dos días Agapito por fin me pidió que me casara con él. ¿Y qué le dijiste? Ay, pues que sí. ¿Tú crees que le voy a dar chance de que se raje? Ay, a mí es que me gusta mucho su plan. Ojalá que lograra yo que se fijara en mí. Ah, ya lo traes. No te hagas. ¿Eh? Pensé que nos iban a dejar como mata de maíz.
¿Cómo es eso? Plantados. Pues vamos a regarla. ¿Regar qué? Por la mata de maíz que dice mi compa. Saludcita, pues. Salud. Salud. Siempre alegres. Oye, compadre. Por ahí anda un tipo con resentimientos hacia usted. Qué raro. Yo solamente tengo amigos. No se confíe tanto, padrino. Anda regando mitotes por ahí. Dice que porque le ganó a la mala. ¿Qué anda por aquí? No debe tardar. Lo ha estado espiando. Un mal perdedor es muy peligroso. Pues ahí está. Soy Tiburcio Leal. ¿Te acuerdas de mí, Fernando Robles? Sí. Lo recuerdo perfectamente bien. Pero preferiría que no fuera así. Me ganaste. Pero yo digo que me hiciste trampa. También dicen que para disparar es bueno. No me gustaría volver a apostar contigo. No vine a eso. Quiero que te la rifes a lo derecho. Jugando cualquiera es bueno. Todos los que me conocen saben que no soy un hombre de pleito. Y menos chueco. ¿Por qué no te vas por donde viniste? No vine de tan lejos a escuchar sermones. Si no peleas como los hombres, de perdida te rompo una pata. Qué bonita pistolita, pero murió virgen sin haber llegado a pecar. Si ya no tienes el mismo pensamiento sobre mi persona, ¿por qué no te tomas unas cervezas con nosotros? Mañana hay pelea de gallos, juegan los míos. Pero si quieres apostar a los otros, sano. No más es cosa de saber perder o ganar. Le acepto la cerveza. Mañana iré al palenque. Apostaré a sus gallos. Quiero, como usted dice, aprender a ganar. Y si pierdo, será igual. No volveré a usar pistola. También aprenderé a respetar y que se me respete sin faltas valentías. Lo que está no pudo haberme costado la vida. Ven, tome una silla y venga con nosotros. ¡Ay! ¡Esos son los hombres! Víctor, tráigamele una cerveza, una tocallita aquí a Tiburcio. ¿Cómo que no tocalla? ¿Por qué no oíste, cachorro? Ya va a ser pacífico como la cerveza y así pues nadie le romperá el océano. Bueno, pues, después de este sustito, salud. Espero que el baile esté muy lúcido. Me siento tan rara. Ya va para 2 años que no voy a ninguna fiesta, ¿no? Mucho menos en Guamuche. Ay, ¿y será por el difuntito? Tú sabes que siempre me trató mal. Desde que me robó cuando yo era casi una niña. Que Dios me perdone, pero cuando se murió me sentí tan feliz. Te comprendo. Por eso vine para acá contigo. Porque ya estaba harta de fingir cosas que nunca sentí. Y de Fernando, ¿qué me puedes decir? Es jugador. Estuvo locamente enamorado de una mujer. Se dice que tienen un hijo. Pero como su familia nunca estuvo de acuerdo en esas relaciones, se la llevaron a la capital. ¿Y qué pasó con el hijo? Lo registraron como de ellos. Pero resulta que ahora lo hacen pasar como el hijo menor. Ahora la pobre amenaza con morirse solterona. Ay, pobre mujer. Pues no le hace. Ese hombre me gusta por derecho y por guapo. Ay, sería tan feliz si me pidiera que me casara con él. Te apuesto doble contra el sencillo que lo hará. Ah, pero eso sí, tienes que gustar mucho de sus actividades. No le hace. Yo le lavo, le plancho, le trapeo, le sacudo, le amarro los gallos, le corro las parejeras y... Además, que te guste la banda, ¿eh? Porque donde está Fernando, está Don Cruz Lizárraga y la banda El Recodo. Ese hombre lleva esa música en las venas. ¿Tu galán no se queda tan atrás? ¿Siempre anda pegado a él? Bueno, pero son amigos. Hasta trabajan las tierras juntos. Bueno, ya vámonos porque se nos hace tarde y es la primera vez en mi vida que voy a un palenque. Vamos.
de plomo? ¿Es de la buena? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿A cuál? ¿A cómo da? ¿Parejo? ¿Quién? Pulito, abusado. Qué bueno que llegó, compadre. ¿Qué pasó? ¿Para que anime esto? ¿Compadrito? Y se divierta la concurrencia. Nomás nos damos una afinadita y luego, luego. Caray, compadre. Quisiera agradecerle la apoyo. La verdad es que sin usted... ¿Qué hace mucho? Mira, deja estos pelados. ¿De qué se apura, compadre? Si dentro de poco... completar la banda con puro chamaco. Sí. ¿Sabe qué? Ahí supe que la mecha había dado. Usted es el responsable. Ese compadre, no la niegue, que por aquí anda mi señora. Epa, compadre, épale. No se vaya a caer. No se vaya a caer. No sea bruto, compadre, con la noticia que usted me da. Hasta retiemble el centro de la tierra. En el pecado. Lleva la penitencia. ¿Pero cuál pecado, compadre? Si eso fuera pecado, no habría chiquillos en el mundo. Además, le voy a decir una cosa más a mi favor. Es mucho los chiquillos, poco el trabajo, pues ¿con qué les lleno la panza? No, pues ahí sí tienes razón. Una banda de chiquillos biches. Estaría del caramba. Sí. Y vacíos de la barriga, pues peor. Sí. Yo siempre he pensado que la banda del Recodo es mi amuleto de la buena suerte. Y que su música es la que me hace vivir la vida que a mí me gusta. Y hablando de pecados, compadre, bien nomás. ¡Ay! He sabido que las iban a ver de ese modo, ni las invitamos. Hasta parece que las van a desgastar. Quiero ver todo lo que hagan para preparar los gallos. A lo mejor me vuelvo amarradora. Al gallo que usted quiere amarrar, no se ocupa navaja. Dame caso. No sea malora, Cruz. Mi gallo no es muy corriente. Es de los meros entrones. No le hace falta navaja, le bastan los espolones. Bueno, bueno, ya párenle su borchinche. ¿Qué va a decir la bonita? Me hacen falta vejigas para nadar. Así me gusta, ya están grandecitos para que se arreglen solos. No, pues eso sí. Ya, a ver, tampoco, ahorita regreso. Está rojo, está rojo. Oiga, amigo, quiero brindar con usted. Gracias. Gracias por todo. Salud. Esto es pura vida. Permiso. Ándale. Pásale. Compa Cruz. Sí. Tóquese algo de por acá. Que esto ya está en su punto. Ya está. Ahí le va el señor ese. ¿Listo, muchacho? El señor ese, va. Ahí le va. 1, 2, 3, 4. Thank you.
preguntando qué tienes, hombre. Te llamo un doctor o quiero salir. ¿Qué pasó, Gallo? Calma, calma. Ya pasó. Caray, compa. Me apretó tan fuerte. Creo que se está aliviando. No, estoy fuerte, pero no es para tanto, ¿ah? ¿Eh? Entonces vámonos al bailazo. Danzándote, mi alivianas. Vámonos. No, mejor vayan tú y Ángela. Yo los espero en la casa. No, pues eso sí que no. Todos coludos o todos rabones. Si no van ustedes, nosotros tampoco. No quiero ser una guafiesta. Vámonos al baile. Pero es que... Compadre, compadre, espérenme, espérenme. Ay, hombre. Ah, qué necio es usted. De necios y dragones están llenos los panteones. No le digo. A ver, vámonos al baile. Véngase, véngase. De todos modos, vámonos. Ya nos dejaron solos sus acompañantes, compa. Bueno, pues si nos vamos, sí, yo me llevo a mi vieja también, porque Cruz Lizárraga nunca anda solo, amigo. Vámonos. Tito, vas al rancho y le dices a don Abundio que te dé las herramientas que le cargué. ¿Y dónde te busco más tarde? Oh, yo te busco a ti. Voy a estar muy ocupado. Invité a Rosalinda a dar un paseo. Entonces no me busques. Yo voy a buscar a la Prieta. No me gusta que esté solita. A ver, muchachos, vamos a dar el final otra vez. ¡Un, dos, tres! ¿Qué pago yo, pa? No es que me equivoqué. A ver, dalo. A ver, otra vez. ¡Pa! Miren, muchachos, yo sé que la cosa está difícil. Pero con el apoyo de mi compadre... ¡La banda está agarrando un hombre! No obstante, hoy en la mañana vinieron a contratarnos para un bautizo. Sí, papá, pero usted sabe que en los bailes está lo mero bueno. Sí, yo sé que en los bailes está lo mero bueno. Pero en cualquier momento arreglamos uno y hay pa'l real. Sé lo que están pensando, los conozco. Pero miren, muchachos, yo no voy a descansar hasta que esta música llegue al corazón de todos los mexicanos. No solamente aquí en el Pacífico, sino en todos los rincones de nuestra patria. ¿Y por qué no? Estados Unidos, Centro y Sudamérica. ¿Alguien está aquí a fuerzas? No. Ah, pues entonces vamos a echarle ganas y se acabó. Por cierto, vi que mi padrino se puso raro. ¿Qué le pasó? Hijo, anda malo, no sé. Lo peor es que no quiere al doctor. Caray, ¿tan malo sí lo ves? Pues sí, lo veo malo y esas cosas en cualquier momento le agarran uno. ¡Compa Crucillo! Aguántenme, muchachos. Sí, pues, ¡pale, pale! ¡Qué escándalo, hombre! ¿No ve que en esta casa no lo reconocen a usted como compadre? Ya, de veras, lo que pasa es que la soncera no se cura, pero cada día se nota más. Sí, ya me di cuenta. Bueno, pues bájese al ensayo, ¿no? No, 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 más vengo a darle un mensaje del compadre que sí es reconocido aquí. Dice que lo quiere listo para las carreras, pero listo, listo, ya de veras, ya sin palos. ¿Pues qué nos íbamos a ver en la cantina? Pues se le atravesó un asuntito con faldas. ¿Cómo la ve? Asuntito con faldas. Bueno, pues ¿cómo la veo? Pues que no va a ir. Estoy muy contento con tu compañera. Pues compartimos el mismo sentimiento. Yo hace mucho que no estaba tan a gusto. Sabes, por mucho tiempo estuve como prisionero, tratando de darle vida a algo que ya había muerto. Y sin quererme dar cuenta, nos sentamos. Pues yo, gracias a Dios, ya veo la vida de distinta manera. Bueno, ¿para qué darle tantas vueltas?
quiero es decirte que unas tu vida a la mía, si lo deseas y crees que aún estamos en tiempo. Para el amor no existe el tiempo. ¿Y a quién hay que pedirle tu mano? A Ángela. ¿O tú crees que diga que no? Si me la niega, yo también le niego la mano de Agapito. ¡Épale! Se me tardó mucho, Morena. ¿Pues qué pasó? Pues estaba trabajando, Copi. ¿A poco piensa que yo soy como usted? Que nomás se lleva rascándose el ombligo. Ah, ese trabajito. Me gustaría hacérselo yo a usted. Oiga, lo noto un poquito subido de temperatura. Me gustaría darle un buen remedio. ¿A poco de veras sería capaz de hacerme ese favorcito? Encantada. Oiga, ¿y para dónde jalamos? Ahí para enterito. Y córrele porque se me va a derretir. Sé que tienes un hijo y que lo extrañas mucho. Sí. La verdad, sí. Y se puede decir que no lo conocí. Se lo llevaron tan chiquito. No sé cómo es, ni qué es lo que hace. Cómo lo quisiera tener conmigo. Pero no te pongas triste. Yo te voy a dar muchos hijos. Todos los que tú quieras. Te voy a hacer tan feliz. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿A poco no está bueno el tratamiento que le dije para bajar la calor? ¿Qué nos está desmandando? Esto me puede dejar refrigerio hasta para toda la vida. A ver, esos bigototes. O sea, cobarde. Los sinaloenses nunca se rajan. Además, si se me enfría, yo le pongo fomentos de agua caliente. Siempre le busca acomodo a las cosas. ¿Y como cuánto le urge el tratamiento? Así como para ayer en la mañana. Bueno, pues vamos con el padre José e ir. Adelantamos la boda. Uy, no le digo, usted sigue enredando las cosas. Mejor vamos a hacerle como los que compran en abonos. ¿Y cómo son esos? Siempre dan un anticipo. Lo que le voy a dar es una trompada en el hocico. Mi rival en la carrera va a ser Ramiro Moncada. Ah. Es un hombre que no le gusta perder. Pero a mí tampoco. Ah. ¿Y sabes quién va a ganar? Yo. Por eso, vamos a tomarle muy bien su tiempo. Dale vara, para ver cómo anda. Vamos. Nomás vea, señor. Vamos, Lorito, vamos. ¡Vamos! Muy buen tiempo. Con esto no podemos perder. ¡14-1, Matías! Con esta nos la llevamos. Por eso te quiero, mi gavilán. Vas a ser el caballo más ligero de la región. Llévatelo y al rato le das unos traguitos de agua. Sí, señor. A ver, compadre, qué bueno que me visita. Déjeme ayudarlo. Venga, venga. ¿Ah? Gracias, Tomás. Déjeme, déjeme.
¿Y a qué se debe visita? Debería estar en casa. Necesito caminar. Ya estoy harto de sentirme inútil. No camina porque no quiere, compadre. Ya le dijo el doctor que debería llevar un sistema. Y usted se opone. Todo está en su mente. Usted siempre ha tenido mucha interés. ¿O qué? ¿Necesito una lana? No, no, no. Ah, pues entonces échale gana. ¿Qué? Vamos. Vamos a entrar, vamos a entrar. Venga. A ver, páseme, páseme. ¿También está? Sí, está bien, apóyese. Si este ya apoyado, ahora. No, 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 primero déjeme apoyar. Vamos, vamos. Este padre, ¿se va a rajar? No, 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 no. A ver, camine. Camine, chiquito. Ya está burlando a mi compadre. Ya ve cómo se puede. A ver, camínele. Ándele. Toda la cosa nada más de querer, compadre. ¿Sabe qué? ¿Qué? Tire ese mugrero ya. Ya nos tiramos, ¿cómo no? Gracias. Compa Cruz. Quiero que la banda salga adelante y que signifique algo para nuestro estado, así como una identificación y honra para los sinaloenses. Y ese es mi sueño. Y estamos luchando para lograrlo. Ah, pero eso sí, justo es reconocer que con la ayuda de mi compa lo vamos a lograr más rápido. Y bueno, ¿y tú, cachorro, qué? ¿Qué dices? Por donde quiera se dice que la banda del Recodo y Fernando Robles cada día hacen más ruido. Bueno, y no sabes lo mejor. A las carreras de caballos van a venir empresarios fuereños. A lo mejor pronto se van a tocar pitos a otro lado. Eso nos va a dar mucha tristeza, pero a la vez mucho gusto. Porque queremos que triunfen en grande. Lo vamos a hacer por usted, compadre. Oiga, compadre. Sí. ¿Por qué no se busca algo novedoso para que sigan hablando de ustedes? Sí, he estado pensando estos días y tiene razón. Una cosa me gusta. La fama de hombre de derecho de usted, padrino. ¡Ah, qué mijo es! Bueno, pues lo quiero invitar mañana al último entrenamiento de Gavilán. Ya está. ¿Gavilán? ¿Y ese quién es? Yo no lo conozco. Pues así le puse al caballo. Porque es tan veloz que hasta parece volar. Oye, ¿por qué no le pusiste el pensamiento? ¿Vuela más rápido que los aeroplanos? Ah... definitivamente se va a llamar Gavilán. No está, güey. Me parece correcto. Salucita, ¿no? Salud. Salud. Pero ábreme aquí, hombre, compadre. Nada más me trago esta corcholata. Salucita. Salud. Ahí le va. Órale. ¡Vamos! ¡Háblale! ¡Vamos! ¡14! Maizales, guaco, guaco, ay que era chulo guaco, tenía yo mi guacochano que no lo quería vender, guaco, guaco, ay que era chulo guaco, tenía yo mi guacochano que no lo quería vender. Que arriba el reto. Le dijo a su compañero, ya me estoy quedando flaco. Tenía yo mi guacochano adentro de los maizales. Se lo comieron las auras, ay qué diablos de animales. Guaco, guaco, ay qué de chulo guaco. Yo tenía mi guacochano que no lo quería vender. Guaco, guaco, ay qué de chulo guaco. Tenía yo mi guacochano que no lo quería vender.
Tenía yo mi guacochiano que no lo quería vender. Allí en la plaza me daban 40 pesos por él. Allí en el Cerro Sacanda, muy cerca de los corrales, cantaba mi guacochiano arriba de los maizales. Guaco, guaco, ay que era chulo guaco. Tenía yo mi guacochiano que no lo quería vender. Guaco, guaco, ay que era chulo guaco. Tenía yo mi guacochiano que no lo quería vender. Bájale vara, bájale vara. Si no, tranquilito, muy tranquilo. Sí, señor. Cierren caballos, cierren puertas. Buenas tardes, Rosalinda. ¿Cómo has estado? Bien. Soy Ramiro Moncada. Y vengo de muy lejos a conocer su tapado, señor. ¿Qué tal si le ponemos unos pesos más para hacerlo más interesante? No, señor Moncada. Yo solamente apuesto hasta donde puedo responder. Yo acepto la apuesta. Nada más dígame, ¿de a cómo? ¿Qué tal 200 mil? Nada más. Pensé que traía más. Pero está bien, con eso me conformo. Van, con permiso. Gracias, amigo. Qué bueno que vino. Me salvó de quedar mal. Hay pollas que tienen dueño. No se vaya a equivocar. Tenga cuidado, fuereño. No se vaya a resbalar. ¿Cómo fue? Nada. Ya va a empezar la carrera, compadre. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, vamos. Hermosillo. Aquí nomás. ¡Vamos, vamos, vamos! Que Dios ayude a los inocentes. Venga, Milana. Mejor ya vayas. Ganando, perdiendo. Hay que respetar. Sé lo que te duele. Ángela y yo tenemos que irnos. Cuando te sientas mejor, vas a buscarme. Gracias. Después nos vemos, Morena. Está destrozado. Todos sabemos cuánto quería a Gavilán. Mm-hmm.
¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ábrete mucho. Hazle airecito. Ven, tranquilo. ¿Cómo lo ve, doctor? Acompáñame, Cruz. Necesito hablar con usted. Espere. Espere. Lo que tenga que decir, dígalo enfrente de mí. Debe de hacerse unos estudios de inmediato. Su mal se puede agravar día a día. Ni modo, doctor. El día tiene que llegar. Si nacemos, pues tenemos que morir. Es que si usted me hace caso, el mal puede detenerse. Hay males que no tienen remedio. Pero voy a hacer todo lo posible. A lo mejor, Gavilán quiere que lo acompañe a correr al más allá, donde todo es eterno. Ni modo, Gavilán. Mi gran caballo. Bueno, pues vamos a ahogar nuestras penas. Vamos contigo, compadre. Vámonos. Buenas. Anduve preguntando en el pueblo por ustedes. Por eso las encontré. No me gustaría ser grosera. Le ruego que no nos busque problemas. Las dos estamos comprometidas. Cuando algo me gusta, no me rindo tan fácilmente. Bueno, pues tendremos que ser groseras. Y tampoco nos rendimos fácilmente. No envidio a su futuro marido, oiga. Se ve que es usted muy mandona. Pues yo tampoco soy una perita en dulce. Así es que mejor váyase y deje de moler. ¡Víctor! Dígame, señor. Cervezas para todos. ¡Cartones! ¡No quiero que pase! ¡Vamos! 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 Pero yo creo que deberíamos de ver un especialista. No. No quiero saber de qué me voy a morir. Cuando nacemos, es lo único que no tenemos comprado. Oye, gallo, de todos modos, hazle caso al compa. Rosalinda está muy buenota. Ve a ver al doctor, aunque sea para que te vitamine. No, mejor digamos que nadie se muere en la vida. ¿Cómo fue? Compa Cruz, quiero pedirle un favor, lo que quiera, compadre. Entiérreme con la banda. Fernando me tiene muy preocupada. Muy abatido. Ay, mira, no pasa de curar sus males con cerveza y música. Y seguro que Gatito se sacrifica con él. Desde lo del palenque tengo mis temores. Ay, mira, si estuviera enfermo, pues yo hubiera ido con el doctor. Prima, las enfermedades del corazón no son dolorosas. Por eso luego la gente se confía y pasan cosas irremediables. El corazón, el corazón. Pero si de eso andamos todos enfermos, ¿no crees? ¿A todo le encuentras tú? Bueno, tiene que ser así la vida, si no te lleva la tristeza. Thank you.
A buscar al compa Trucillo. Lo estuve esperando anoche, ¿eh? No, y si lo sigo esperando, mire, ya estuviera yo enraizada y enramada. Morenita del alma mía, eres causa de mis males. Con gusto te seguiría por toditos los maizales. Ay, sáquete de aquí, mi tofero. Sabrá Dios que le dirás a todas las demás. Ni estas ni las demás. Desde que te conocí, mi corazón lo sintió más contigo. ¿Tú qué traes? Fernando me dijo que no se los platicara, pero de todos modos se van a enterar. Ya ven cómo son los chismes, corren. ¿Le pasó algo, Fernando? Calma, calma. Digo, no, se puso un poquito malito como el otro día. No lo quise dejar solo, por eso falté a mi palabra de hombre. Ah, ya sabía que usted rete cumplidor. Ay, bueno, pero termíname de contar. ¿Fue al doctor? ¿Qué tiene? ¿Está encamado? Ay, ¿cómo va a estar encamado, hombre? Ese gallo se va a morir de pie. No digas eso. Dentro de 100 o 200 años, o un poquito más. No, danos chance. Ah. Señor Robles, ¿viene cerca de usted algún familiar? Solamente aquí mi compa Cruz y un bigotón que se quedó en el rancho. ¿Por qué la pregunta, doctor? No, por nada. Es cosa de rutina, usted sabe. Es bueno platicar con los familiares para ver el seguimiento de los dientes. Desde hace tiempo me basto por mí mismo. Dígame lo que sea. No voy a asustarme más de lo que ya estoy. Aquí mi compadre insistió en que viniera a verlo. Sí, es cierto. Yo lo traje y la verdad que ahora estoy arrepentido. Desgraciadamente es cierto. Su mal no tiene curación. Se manifestó demasiado rápido. Solo quiero pedirle un favor, doctor. No me diga cuándo voy a morir. Yo siempre he dicho que se pasa del rayo, pero de la línea nunca. Está bien. Voy a darle unos medicamentos para que calme sus angustias y sus sufrimientos. Aquí tiene su receta. Y mucho ánimo. Esto es una ayuda. Gracias. Pasen ustedes. Doctor, ¿y me podía echar unas cervecitas? Caray, usted se me anticipó. La
verdad es que en estos casos ya harán bien. Por favor, tómense una mi salud. Después de todo, no nos fue tan mal, compadre. Vámonos. Pues vaya. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a echarnos unas cervecitas para curarnos la cruda. Como usted diga. Cervezas bien frías. Como las que me recetó el doctor. Se quede entre nosotros. Que nadie esté triste. Nos va a estar difícil. Porque, ¿sabe? Los parientes caen del cielo. Uno no los escoge. Pero los amigos, ja, eso sí que es otra cosa. Y para mí usted es mi hermano. Voy a hacer una fiesta el día de mi cumpleaños. Quiero que sea la más feliz y alegre de toda mi vida. Y que vayan los que me quieren. Como usted diga. Rosalinda. La quiero más que a mi vida, compadre. Perdón. Más que a mi muerte. ¿Ya sabe qué va a hacer con ella? Le voy a llevar serenata. Y le voy a llevar una canción. Para que me lleven su pensamiento toda la vida. Por eso, quiero que sea mañana. No puedo darme el lujo de perder el tiempo. ¿Sabe una cosa, compadre? Yo también le tengo un regalo para el día de su santo. ¿Cuál es? Ya lo sabrá el día de su santo. Bueno, pues vamos a tomar antes de que se amargue. ¿Qué razón me das de un tal Fernando Robles? No lo he visto hoy. ¿Para qué lo quiere? Lo ando buscando porque necesito hablar con él. Resulta que a los dos nos gusta la misma mujer. Y como yo no acostumbro compartir, le voy a pedir que se haga a un lado. Tendría usted que ser muy hombre para lograrlo. ¿Qué, lo dudas? No he dicho que lo dudo. Pero tampoco me consta. ¿Pero te gustaría probarlo? Conmigo no tendría chiste. Con una cachetada tengo. Ni se le ocurra gastar balas. Pues no me vuelvas a provocar. Porque la próxima vez a lo mejor no me aguanto. Está bueno. Pero no se enoje. Estaba por cuenta de la casa. Pues así como les digo, resulta que el compa no tiene nada. Le recetaron uno que otro mejoralito y claro, una que otra cervecita también. ¿Y se fueron a celebrar, verdad, pa? Se ve que anda con medio estoque adentro. ¿Qué pasó, mijo, con ese respetillo? Estos faltosos. ¿Ah? Es receta médica, ¿no les digo? ¿Qué, no me creen? No. Les vale. Bueno, a la noche hay que llevar una serenata, ya saben ustedes a quién. Y como el compa Fer anda muy contento, prometió que ahora en el día de su santo, va a ser un fiestón, va a echar la casa por la ventana. Bueno, y yo he pensado en componerle una canción, desde luego en compañía de todos ustedes. ¿Cómo la ven? Se lo merece, pa. Él ha sido un gran amigo de nosotros. Claro que se lo merece, hijo. Y lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí o no? Complacía Cruz, yendo a ver al médico. Y qué chasco se llevó el pelado.
Estoy más sano que Superman. ¡Ay, café cargado! No sabes el gusto que me da que no estés en peligro de muerte. Si no, yo estiraría la pata antes. Nada más para no asistir a tu entierro. De veras, me aprecias tanto. Puede que más. Lo que pasa es que soy menso y no sé cómo explicarlo. Qué bonito que lo quieran a uno. Y ahora, de puro gusto, mañana le llevo serenata a Rosalinda. No, no, no. Llevamos. Ahí está la morena. Y además, échale ganas. Hace mucho que no canta el gallo. Ándale, pues. Pero con una condición. ¿Cuál? De que digas un verso muy bonito. No, pues eso hasta dos. Ya es vicio. Sí, Alex. Sale, voy. Me voy sin decirme adiós, porque sé que si te digo querrás irte conmigo. ¿A dónde voy? Me voy sin decirte adiós, y no quiero que me sigas. Vale más que ni me escribas, mi amor, pues no sé ni para dónde voy. Pero si es que tengo suerte, vendré pa' llevarte a ti. He de suspirar tan fuerte que tú me has de oír aquí. Sé para dónde voy, y aunque quiero despedirme, darte un beso antes de irme, mi amor, me voy sin decirte adiós. Gracias, muchachos. Ya pueden irse. Está bueno, muchachos. Dame con la guámara, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué pasó tú? ¿Qué traes? ¿Qué no hay guámara? Ah, qué bonito es estar cerca de lo que uno quiere. Un ranchero de a de veras, por su ranchera se muere. Gracias por traerle serenata a la mujer que va a ser mía. ¿Y por qué tanta seguridad? Porque así soy yo. Uno de los dos está sobrando. Por eso lo vengo a retar, Robles. Lo invito a morir como hombre. ¿Usted cree que matándome a conquistarla nada más porque se le ocurre? No, amigo. A una mujer se le gana de otra forma. Se me hace que usted tiene miedo a morirse. Por eso le da tantas vueltas. Jamás he matado a nadie. Dios da la vida y también la quita. Si quiere que de veras peleemos, acepto con una condición. ¿Usted? Que hagamos una apuesta tirando al blanco. Si gano, recupero algo de lo que he perdido. Y así muero más tranquilo. Lo espero en el corral de los Carriles. Pero después nos enfrentamos. Aceptado. Y una cosa, amigo. No le tengo tanto miedo a la muerte como usted cree. Eso ya lo veremos.
¿Pelearás con ese hombre? Ya se lo prometí. Y no puedo rajarme. Pues, ya le estamos, vimos dando. Te digo para que lo creas. Y veremos de qué cuero salen mejores correas. Ya sabe que estamos contigo, compadre. Como quieran. Ese tipo le gusta el mitote. Y estaría feliz de tener testigos. No estaría mal que fuéramos nosotras. No lo hagan. Te podrían culpar de una desgracia. Tiene razón, Fernando. Denme confianza. Además, no desdeñes a ese tipo. Podría ser un buen partido. Eso no lo digas ni de broma. Perdona. Váyanse a dormir. Y mañana nos vemos. Ahí está. Écheme una mano, compa Trucillo. Agárrese ahí. No se me vaya a bollar el orgullo. Bueno, gallos, pues, ya estuvo. Afinen la puntería, que no se note el temblor. Todos estamos seguros que va a ganar el mejor. Deje sus chistes para otro día, mi amigo. A mí no me hace ninguna gracia. Espérese, no se acalore, que va a arder. Estoy esperando, señor Robles. Usted primero, Moncada. Sigue usted. O se da por vencido y nos vamos a lo personal. Para ahorrar tiempo, ¿no? Caray. Déjeme hacer el ridículo una vez más. Esto que acaba de hacer es casi imposible de superar. Agapito, vamos a ponerle más emoción al asunto. Pues vamos a pegarle, mi gallo. Cuando usted guste, señor Moncada. Ya demostró usted ser el mejor. Enfrentarme le sería un suicidio. La mujer me sigue gustando. Trataré de conquistarla por las buenas. Acepte mi mano. Quizá nunca seamos amigos. Pero siempre respetaré su hombría, señor Gómez. Que tenga suerte en todo lo que emprenda. No jamás menosprecie a nadie. En esta vida no hay que ser ni más hombre ni menos que otro. Caray, compadre. Me siento orgulloso de usted. Esa ha sido mi ley. Jamás demostrar machismo, sino hombría. Ay, ¿qué habrá pasado con Fernando? No lo sé, pero si quieres, mañana vamos al rancho con el pretexto de ayudarles con los preparativos de la fiesta. Lo siento muy raro. Hasta me dio a entender que el tal Ramiro podría convenirme. No hagas caso. Son desplantes de celos, ¿eh? Permíteme, te voy a invitar algo. ¿Qué habrá querido decir? Va. Fuertecito. Para animar, ¿no? 1, 2, 3. Que suene, pues, de la banda cuando me vayan bajando aquellas que me quisieron, que no se queden llorando y entiérrenme con la banda. Que allá me estén escuchando.
muchacho, ya casi sale. Sorpresota que se va a llevar mi compadre, no cabe duda. Bueno, pues ahora hasta yo les voy a invitar una cervecita. ¡Eh, muchacho! ¡Dan una cerveza aquí a todos! Mira, pues, ¿qué pasó, amigo? Porque no acabo de entender todavía por qué tiene que ser un tema así. Un tema así, pues... ¿Por qué no fue idea de él? Tú estabas en la cantina cuando me lo dijo, ¿no? Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues sí, cierto. Esos dos que te dije, ya prepáralos para la barbacoa del gallo. Amigo, ¿eh? Voy a hacer una vuelta. ¿Que no hay gente en este rancho? ¡Ay! ¿Cómo de que no? ¿Qué vale? ¿Y Fernando? Se fue al pueblo, que es que arreglaron los papeles. ¿Cómo va lo del santo? Que si me dice cómo va lo del santo. Acabo de ordenar que me aparten 15 o 20 animales de los mejores. Vienen camiones de cerveza, de refresco, de vinos, de todos. Esto va a ser un celebrote. ¿Y qué? ¿De mi prima no te he dicho nada? Muchísimas cosas. Nomás que yo soy bien desmemoriado y se me olvidan. Pero siempre anda que Rosalinda pa' acá, que Rosalinda pa' allá. Bueno, no se le cae del habla. Qué malo eres para decir mentiras, bigotón. Bueno, pues ni modo. Si de aquí al santo no da color, pues me regreso a Guamuchi y aquí no ha pasado nada. ¿Y usted qué? ¿Se me va a rajar? Yo a usted, ni con un hacha. Si estamos hechos el uno para el otro. Compa, este es el lugar que le compré. Para que toque la banda y haga bailar a mucha gente. Ay, pues, me toma por sorpresa. La verdad no sé qué decir. Además, no tengo dinero con qué pagarme. Pues, triunfando a lo grande, haciendo quedar en alto el nombre de Sinaloa. Con eso... me paga con creces. Otra vez ese maldito. Otra vez la patilla. Tómese. ¿Se siente mejor? Ya pasó. Vamos a la notaría a recoger los papeles que dejé encargado. Agapito, seguramente. Usted no se preocupe. Venga. Gracias, amigo. Ya puede retirarse. Y llora. Pues, ¿qué te pasa, gallo? Está malo, man. Yo creo que son las cervezas las que se me subieron. Ayúdame a llegar a mi cuarto. Bueno, pues, al mal paso, darle prisa. Dale. Vamos. ¿Ahora qué, compadre? ¡Qué ironía! Ese... no es un mal paso. Es el paso más firme que puede dar un hombre. ¡Ay! ¡Que compadre, ande, le vamos allá arriba y discutimos! Lo sabía, ¿verdad, compa? Quiero...
quiero que todo siga igual. Mañana es mi cumpleaños. Y quiero que la banda toque lo más hermoso que nunca. Ah. Díganle a Rosalinda que quiero que me recuerde lo más hermoso, como cuando le canté bajo su ventana. Por eso no te lo quería decir, Agapito. Eres muy chillón. Pero te vas a quedar con la prieta. Si alguna vez viene mi hijo, aunque no lo creo, díganle que lo quería ver, abrazarlo, abrazarlo muy fuerte. Pero no va a venir, Agapito, no va a venir. Que no se les olvide, entiérrenme con la banda. ¿Luego te alcanzo, gallo? El día que yo me muera, les dejaré como encargo que me entierren mis dolientes con una banda tocando. Sería muy triste mi entierro si me despiden llorando. A gusto me marcharé porque disfrute la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entiérrenme con la banda, y allá la estaré escuchando. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. Al mundo vine a gozar la vida mientras se pueda, y entiérrenme con la banda el día que yo me muera. Unos litros de mezcal en el cajón yo quisiera. Tal vez en el más allá se valgan las borracheras. Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, enciérrenme con la banda, que allá la estaré.
Adiós, compadre. Ahí en el cielo, síganos ayudando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y ahora con sabor, la abuela Queta. Eso, César.